El calvo Sotelo sigue imparable. Les damos un balance de cómo lleva el club azul en su pretemporada. Global Caja patrocina los deportes. Nueva victoria del Calvo Sotelo en su tercer partido de pretemporada, esta vez ante un Linares que acusó la expulsión de Anada. Mediada la primera parte se produjo la jugada que marcó el partido. Una entrada peligrosa de Anada sobre Juanfrí acabó con el jugador linarense expulsado y dejando a su equipo en inferioridad numérica. 5 minutos más tarde y en su primera llegada a puerta, llegaba el gol para los de Juan Arsenal, que se adelantaban por medio de Fran Lara, quien remató de cabeza anticipándose a todos. El Linares seguía bien plantado en el terreno de juego y dificultaba los intentos azulones para conseguir la igualada. A pesar de ello, tanto Iván Limón como Culebras tuvieron sus opciones, pero el marcador seguiría inamovible en esta primera parte. La segunda parte arrancó con bastantes cambios por parte de ambos equipos con el fin de dosificar minutos. Afortunadamente para los de Darío, Ribalta primero y Andoni después habían volteado el marcador y los locales vencían por 2-1. Entre ambos goles, los de Juan Arsenal se estiraron ligeramente y pudieron anotar por medio de Josema, pero Reguero despejó a saque de esquina y desbarató la opción linarense. El partido ya dio para poco más, con algún cambio en ambos equipos que ya empezaron a pensar en próximos compromisos. Para los de Darío, el próximo partido es el sábado, en la vuelta del Trofeo Diputación, donde deberá rendir visita al Deportivo Manchego. Bueno, pues la verdad que también está marcado por la expulsión del jugador de Linares, ¿no? Pero me quedo con las pruebas que hemos hecho en cuanto al sistema, que es algo novedoso en lo que llevamos de pretemporada. Hemos intentado jugar la primera parte con 3 centrales, con 2 carrileros largos, por tener diferentes posibilidades, y creo que nos ha salido bastante bien. Lo hemos trabajado poco, dijimos de intentar hacerlo hoy, no la hemos jugado, pero cuando mejor para jugarte la que en pretemporada, y lo que tenemos que hacer es corregir 4 cositas para tener otro plan de cara a la liga, ¿no? La segunda parte bien, ya con 10, la verdad que ellos se han dado un poquito más por vencidos, han replegado un poquito, intentaban jugársela digamos al balón parar alguna contra, y nosotros la verdad que hemos dominado y lo hemos hecho bastante bien. Estoy contento con el resultado, sobre todo con el trabajo que han hecho los chavales y bueno, al final la carga de minutos y no había ninguna lesión. Global Caja patrocina los deportes.